buenos días y bienvenidos a la presentación de los distintos equipos de competición de MMR Bikes. Gracias por compartir con MMR este día tan especial. Este yo creo que es un proyecto muy diferente a todo lo que hay en el panorama nacional respecto a escuelas deportivas, equipos ciclistas, tanto junior, cadete como juveniles. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de los 40 triunfos que consiguió lo que es toda la academia en sí, yo creo que este proyecto tiene unos valores añadidos que no tiene otro tipo de escuelas, ¿no? Yo pienso que ha sido un buen año, más que destacar los éxitos deportivos, que los ha habido. Yo pienso que quiero más un poco destacar un poco el trabajo que hemos intentado hacer a los chavales. Evidentemente nos hemos decidido por el triatlón y en la especialidad más dura, que es el Ironman. Para eso vamos a contar a partir de este año con un nuevo corredor en las filas del MMR. Muchos de vosotros lo conocéis, ya tenemos algún corredor de Galicia en nuestras filas de algún equipo y vamos a pasar a tener un nuevo corredor más, un corredor muy conocido llamado Iván Raña. Estamos en la presentación de los equipos de MMR y nos encontramos con Iván Raña, que va a formar parte de la familia de MMR y va a formar parte de una manera muy especial, porque va a disputar una de las mayores pruebas, digamos, del mundo más duras, que es el Ironman de Hawái, y va a formar parte de esta gran familia. Sí, la verdad que sí, siempre que cambias de marca pues es un desafío, ¿no?, el adaptarte al material, pero bueno, aquí lo bueno que tiene MMR, que todo el mundo anda en bicicleta, todo el mundo entiende de lo que hablas, y entonces al final hay un feedback mucho más rápido de conocimiento, de experiencia por la parte de los corredores, y hablar con eso, con los ingenieros o los mecánicos es muy fácil para poder desarrollar el material. Para mí, ya te digo, el material es lo primero en lo que me fijo, lo primero que miré antes de hablar con MMR es ver la página web, ver el material, intentar tocarlo antes. Es decir, si no va a ser el límite, yo creo que en este caso no, es más, yo creo que vamos a llevar una bici muy buena para estar en Hawái lo más adelante posible, ¿no? ¿Cómo llevas la preparación? Ahora tú mismo nos dijiste que, bueno, ahora estás en un periodo de base, la verdad que me imagino que preparar un Ironman es difícil. ¿Cómo va esa preparación? ¿Cómo afrontas tú la preparación de cara a esa carrera? Sí, a Hawái lo más importante es el volumen de entreno que tienes que hacer y, bueno, tú también entiendes de esto. Al final es tener muchas ganas de entrenar y no calentarte cuando empiezas a notarte bien, ¿no? Y ahora estoy retardando un poco el momento, estoy rodando, haciendo kilómetros, tranquilo. Hago mucho trabajo, gimnasio, natación, la carrera. Todo enfocado a Hawái, porque yo creo que al final en mi carrera deportiva ganar dos triatlones más que, bueno, de internacionales tampoco me va a dar mucho más y creo que lo mejor es apostar a una carrera, salga o no salga, ¿no? Pero por lo menos tenía la ilusión de disputar el Mundial, ¿no? Hablamos de lo físico, de la preparación física. Mentalmente, me imagino que afrontar una carrera como esa, también tendrás una preparación. Me imagino que también mentalmente tienes que estar muy fuerte y afrontar la carrera pues con las ideas muy claras, ¿no? Sí, tienes que visualizarla. Ya de meses antes tienes que pensar lo que vas a hacer en carrera, el material que vas a usar, el habituallamiento, lo que vas a beber, lo que vas a comer,
preparar la alimentación mucho antes, si haces cambios en la alimentación, por ejemplo, como hice yo ya hace un año, casi un año y medio, sacando azúcar, sacando carbohidratos simples para hacer el cuerpo un poco más económico y que no tengan esos bajones, lo tienes que hacer con mucho tiempo antes, ¿no? Y bueno, son, ya te digo, un proceso de que no te tienes que agobiar porque son muchas cosas, pero ir haciendo el trabajo y el camino para el día de la carrera, pues que no te pille el toro, ¿no? Pues nada, desde Vince Televisión te deseamos lo mejor, que esperemos que puedas obtener tu mejor resultado hasta ahora, que puedas mejorarlo e incluso, ¿por qué no vencer? Aunque sabemos que es una carrera muy complicada, y te deseamos muchísima suerte y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora sí, que vamos a proceder a la presentación, a conocer las caras, los rostros de los miembros del MMR Factory Racing Team. ¡David Valero! ¡Adelante! ¡Pablo Rodríguez! ¡A Daniel Carreño! Campeón de España sub-23. ¡Fuerte el aplauso! Israel Nuño. Bueno, nos encontramos con David Valero, que quizás es ciclista profesional de mountain bike, uno de los mejores ciclistas de nuestro país. Muchos recordaréis, el año pasado estuvo en sus primeras Olimpiadas y consiguió un noveno puesto. Y bueno, vamos a entrevistarlo un poco y que nos cuente un poco cómo afronta esta nueva temporada. Hola, David. Muy buena, Benjamín. Bueno, ya hemos visto que el año pasado has hecho. Antes de hablar un poco de lo que va a ser tu temporada que viene, me gustaría un poco que nos hablases un poco de tu temporada pasada. La verdad que has obtenido unos resultados buenísimos y sobre todo quería destacar una participación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que creo que para un corredor poder estar en unos Juegos tiene que ser algo, pues la verdad que inolvidable, ¿no? ¿Cómo viviste tú esa experiencia de los Juegos Olímpicos? Bueno, el año pasado la verdad que para llegar a conseguir esa plaza para los Juegos Olímpicos fue una pelea continua durante toda la temporada y bueno, ya el resultado más grande era poder estar representando a España en esos Juegos Olímpicos y bueno, lo conseguimos y bueno, era espectacular. Yo creo que para cualquier deportista poder estar representando a su país en una Olimpiada, a su país y a todos los españoles, porque al final somos un poco de cada uno. Y bueno, la verdad que quedé muy contento por la carrera y por todo lo que es tema de estructura olímpica y todo. La verdad que no te imaginas, no llega a imaginarte lo que es eso. Vamos a hablar un poco ya del año que viene. La verdad que yo pienso que para ti un año más de experiencia. La verdad que ya conoces la Copa del Mundo. Yo pienso que afrontas este año con muchas ganas. Creo que vas a ser un corredor importante a nivel mundial. ¿Cómo afrontas el año? ¿Cómo va la preparación? ¿Qué objetivos te marcas para el año que viene? Bueno, este año en un principio lo que hemos empezado trabajando, que ha sido la primera vez que hemos trabajado de esta manera, ha sido en la pretemporada. La primera hora de competición, que es lo que más o menos tenemos un poquillo de fallo, que lo hemos estado trabajando en el Ciclocross, que hemos hecho una pretemporada corriendo algunas carreras de Ciclocross para esa primera hora de competición de carrera. Y bueno, ese es un punto a intentar mejorar un poco. Y yo creo que es una temporada que a día de hoy es la primera vez que consigo hacer una pretemporada dedicada 100% al ciclismo y sin ningún problema de lesiones ni nada. Y a día de hoy la verdad estoy muy contento con los resultados que estamos teniendo de cara a este 2017. Y como en un principio, como ya el año pasado, nos planteamos de correr carreras internacionales, pero objetivos principales serían la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo, más aquí a nivel nacional, la carrera más importante que tenemos, que es el Campeonato Nacional, que serían los principales objetivos para este 2017. Bueno, pues desde Vince Televisión te deseamos un año 2017 lleno de éxitos, que puedas conseguir muchas victorias, sobre todo yo pienso que
como no, una victoria en la Copa del Mundo que sería impresionante, creo que para ti. Así que te deseamos lo mejor y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y esperemos daros mucha alegría en el 2017. Gracias.